Queridos hermanos, formadores y responsables de Pastoral Vocacional de la región marista de Arco Norte, es una alegría para mí saludarles y mandarles un pequeño mensaje en comunión profunda con todos ustedes durante este encuentro que están teniendo. Hay una especial simpatía personal con ustedes, puesto que buena parte de mi vida marista... He estado como formador y también directamente comprometido con la pastoral, así que entiendo bien de cerca qué es lo que significa y cómo se siente un formador o un hermano comprometido en la pastoral directa con los jóvenes y particularmente en la pastoral vocacional. Les toca este servicio al instituto, este magnífico in servicio por el cual les agradezco profundamente su generosidad, su dedicación, su entrega. Y los viven en un momento un poco complicado de la vida religiosa, momento de transformación, de cambio, de metamorfosis. Yo diría que es un momento de profunda esperanza. Hace unos días me encontré con un libro recién publicado en Inglaterra y que me llamó la atención ya por su título, porque es sobre la vida religiosa y publicado en Gran Bretaña. El título es Un futuro lleno de esperanza. Está con interrogantes el título, pero hace referencia al texto de Isaías en el que dice que nos espera un futuro lleno de esperanza. Entonces me interesó el libro porque digo, voy a ver dónde están las razones de esperanza a esta gente que vive en países como Gran Bretaña donde que fueron los primeros afectados por las crisis vocacionales. En la primera página me encontré ya y en las primeras líneas con la introducción escrita por eh, Timothy Radcliffe, como saben fue eh, maestro general de la Orden de los Dominicos, y esas líneas dicen así, este es un maravilloso momento para este nuevo libro sobre la vida religiosa, porque nos prepara para... El inminente renacimiento de la vida religiosa en Occidente. Había leído hasta aquí, creía haberme equivocado y volví para atrás para estar seguro de que entendía bien lo que decía. Y sí, habla de que conviene prepararnos para el inminente renacimiento de la vida religiosa en Occidente. Y sigue, dice, la vida religiosa... Está floreciendo en otras partes del mundo, especialmente Asia y África. Pero en las más recientes décadas ha habido realmente pocas, sea en América, sea en Europa Occidental. Pero sí, un renacimiento va a llegar también aquí. Y por supuesto, como este libro muestra, existen ya signos de que este renacimiento ha empezado. El libro, como digo, me interesó mucho, así que he leído muchos de sus capítulos, que son aportaciones de distintos religiosos y religiosas, especialmente Gran Bretaña e Irlanda. Y me llamó particularmente la atención la reciente experiencia desde el año 2000 en Irlanda concretamente de los dominicos. Recuerden que estamos hablando de Irlanda, un país de cuatro millones y medio aproximadamente de habitantes, donde se ha vivido de manera poderosísima toda la crisis de abusos en la, en la propia iglesia. Bueno, pues en este contexto los dominicos decidieron... Eh, continuar con su pastoral vocacional, cambiar algunas cosas de, de sus estrategias y eh, desde el año 2000 empezaron con un promedio de unos 15 jóvenes interesándose por la vida religiosa cada año. En estos dos o tres últimos años el promedio ha sido de 60. Desde el año 2000 hasta ahora, 32 jóvenes han hecho su primera profesión y de estos 32, 5 lo han dejado. Efectivamente, algo nuevo está pasando, incluso en medio del desconcierto, incluso en medio de la situación que podíamos considerar las más difíciles que puedan darse para adherirse y para que la vida religiosa sea atrayente. Algo nuevo está naciendo y probablemente está empezando justo donde la crisis empezó primero. Un momento de esperanza. Pero yo creo que también es un momento en que se nos invita a estar muy atentos a los signos de los tiempos y a lo que el Señor nos pide en este momento histórico. Atención, escucha, discernimiento y creatividad. Creatividad porque la situación del mundo y de los jóvenes ha cambiado. En primer lugar, ¿qué, qué significaría para nosotros esta atención a los signos de los tiempos, a intuir? ¿Por dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo? A mí me parece que eh, el último capítulo general indicó bien cuáles son las prioridades del Instituto para los próximos años. Yo destacaría esos tres horizontes que, que están muy bien marcados en el documento del capítulo general y que quizás se podrían resumir en mística y profecía, añadiéndole quizás esa característica de la nueva relación hermanos y laicos, y también el signo de la internacionalidad. Aquí pues como ejes ¿no? que, que nos abren y que nos interrogan sobre qué tipo de marista debemos preparar para, para el futuro, hacia dónde va la vida religiosa de, 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 del futuro, del mañana, y por tanto, para qué vida religiosa nosotros vamos a preparar. Una vida religiosa mística, este es el primer horizonte del capítulo general, lo cual significa apoyar, favorecer, exponer todos los medios para que el candidato pueda vivir una profunda experiencia de Dios. Es como un proceso de iniciación. Y eso es fundamental en, en las etapas de formación, porque es un momento privilegiado para vivirlo. Y muchas cosas o se viven en ese momento o difícilmente podrán vivirse después. A mí me parece que es también un cuestionamiento para nuestras propias vidas. Nosotros, como desde puestos de responsabilidad en el instituto, quizás como formadores, ¿cómo vivimos la dimensión mística en nuestra vida? ¿Qué tipo de compromiso tenemos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar para cultivar esa dimensión de interioridad y de profundidad? Nadie transmite lo que no tiene. Y si algo no es intelectual, es esta dimensión mística de nuestras vidas. Es experiencia. Por tanto, yo creo que el primer cuestionamiento es para nosotros mismos. Me parece que nos invita a entrar seriamente para que esta dimensión se pueda contagiar y podamos ilusionar a los jóvenes que están bajo nuestra responsabilidad. Recientemente también leía del el hermano Arturo Paoli, eh, saben que es un hermanito de Jesús, ya tiene casi 100 años, y contaba su experiencia de noviciado. Lo que significó para él, él lo hizo en el desierto del Sáhara, en el desierto físico. Esa experiencia de desierto en su vida, sobre todo como experiencia de despojo y de liberación de las falsas imágenes del yo para encontrarse consigo mismo y para encontrarse con el Señor. No es fácil, pero es posible. Esa es la dimensión mística de nuestra vida. Está también la dimensión profética, que este es otro horizonte del capítulo general, es nuestro compromiso en la misión, en los márgenes con los niños y jóvenes que van quedando en los márgenes de los caminos de la sociedad, aquellos más pobres, aquellos que eh, sienten más la crisis en todas las dimensiones de su vida. Un profetismo que se vive a través, por tanto, de la experiencia de la solidaridad concreta, de la cercanía física y diría vital, con los últimos del mundo, y también el profetismo que pasa por otras dimensiones, el profetismo de nuestra vida comunitaria, hoy creo que es un elemento esencial para la gente joven, en un mundo muy fragmentado y disperso, poder eh, vivir esa dimensión comunitaria que tanto caracteriza no solo la vida religiosa, sino de manera muy particular a nosotros como instituto de hermanos, hermanos, esa es nuestra vocación, esa es nuestra alegría, eh, vivirla juntamente con otros en comunidad. Y el profetismo, también este es otro horizonte del capítulo general, el profetismo de una nueva relación hermanos y laicos. Desde nuestro eh, ideal de construir una iglesia mariana, creo que se nos hace fácil esta relación muy sencilla con hombres y mujeres que buscan a Dios, que buscan comprometerse en la iglesia y que quieren asumir su propia responsabilidad. Entonces, como hermanos, nos ponemos a su mismo nivel, como hijos e hijas de Dios, juntos buscamos... A, a, al Dios de la historia, al Dios presente en la historia, y juntos buscamos construir el reino. Y aquí pues como puntos esenciales que me parece debieran como orientar la construcción de nuestros planes y como focalizar eh, lo esencial de, esto, de esta formación de cara al futuro. En cuanto a, a la pastoral vocacional, también aquí me parece que es interesante una pequeña reflexión de atención, como en el caso de la formación inicial, atención a los signos de los tiempos y diría de, de, de mucha creatividad ante esta nueva realidad que ya tenemos con nosotros. Hay un texto de José María Vigil. Y quería leerles. Dice así, si la vida religiosa fuera una empresa multinacional viviendo una profunda crisis, arriesgaría la principal parte de su presupuesto en investigación y creatividad para conseguir sobrevivir en un mercado que se transforma rápidamente. Si la vida religiosa tuviera visión de futuro, invertiría sus principales energías y sus mejores recursos humanos pensando en el futuro, buscando la verdadera naturaleza de la crisis actual y asumiendo cualquier riesgo que sea necesario, apostando con pasión por el futuro. Me parece pues que es esa invitación a, a profundizar de manera reflexiva, profunda, en, en la realidad de, de los jóvenes de hoy, en sus necesidades, en sus hábitos, en sus costumbres, y ver qué dice esto a nuestra pastoral vocacional. En ese libro que les citaba al principio, de, eh, ¿cómo se titula? Un futuro lleno de esperanza. Está la experiencia de un joven dominico que dice: Hubo un momento, ya casi los 30 años, que me estuve planteando si realmente me sentía llamado a, por Dios a la vida religiosa o al sacerdocio. Dice: No me venía en ganas de ir a consultar al párroco, porque la imagen que me venía a la mente era que ya me apuntaba en la lista. ...y el siguiente paso ya me veía en el seminario. Dice ¿a quién acudí? Pues acudí a Google. Y de Google fue a parar a la página de los... Eh, ...dominicos... ...y de ahí pues empezó un proceso... ...de discernimiento vocacional. ¿Qué nos dice hoy... ...por ejemplo, eh, en este caso... ...de los religiosos de Irlanda... ...que más del 90% de las vocaciones que están llegando a la vida religiosa, hayan hecho un contacto a través de Internet. ¿Qué nos dice la manera de relacionarse los jóvenes a través de las redes sociales? A través de los nuevos medios de comunicación? ¿No es esto un reto? ¿No nos está diciendo alguna cosa a nosotros? Por otra parte, eh, al menos en el caso de Irlanda y de muchos otros países de Europa, la media de edad de los jóvenes que entran en la vida religiosa está en los veintibastantes o treinta años. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto también a nosotros? Yo creo que tenemos un instrumento privilegiado en nuestras manos como es la pastoral juvenil. Y allí acompañamos a los jóvenes, a los, a los niños y a los adolescentes en un proceso que normalmente debiera ser vocacional. En la mayoría de casos, o casi todos, llega el momento de la universidad y se les abandona. Es decir, que en el momento en que seguramente van a tomar decisiones importantes en su vida, no estamos allá ni les podemos acompañar en ese discernimiento. ¿Qué nos está diciendo también esto para nuestra pastoral vocacional? Por tanto, la creatividad creo que aquí es importante en esa escucha y en esa capacidad de riesgo, como decía el autor, asumiendo cualquier riesgo que sea necesario, porque se trata de construir el futuro no de quedarse con las viejas estructuras del pasado. Y finalmente hay otra dimensión que cité al principio y que creo que afecta tanto a la pastoral de vocaciones como a la formación inicial, que es la dimensión de internacionalidad. Ahora recientemente hemos tenido un par de semanas de sesión plenaria del Consejo General y... Nos decíamos cómo casi, o sin casi, tres años después del capítulo general, hay elementos que todavía los estamos descubriendo. Y uno de ellos es esta dimensión de la internacionalidad. En muchos casos era una palabra allí escrita y significaba pues poquitas cosas. Hoy entendemos que es una llamada potente, muy fuerte a todo el instituto, de un compromiso por esa internacionalidad que probablemente va a tocar todas las estructuras del instituto, que afecte a nuestra manera de organizarnos como provincias, como regiones, como gobierno general quizás. ¿Y qué significará esto también para nuestra pastoral de vocaciones en un momento en que los jóvenes tienen tanta facilidad para moverse de una parte a otra del mundo o de un país a otro? O para nuestra formación. ¿Seremos capaces de formar para una vida marista del futuro donde la internacionalidad y esa dimensión de disponibilidad para donde sea, de cualquier parte donde haya una necesidad del mundo, de qué manera vamos a promover esta dimensión que, como dijo, estamos apenas descubriendo? Para terminar, simplemente agradecerles de nuevo el servicio que cada uno de ustedes está haciendo al instituto, un maravilloso servicio de atención, de acompañamiento a los candidatos a la vida religiosa marista. Que el Señor, que Nuestra Buena Madre, les bendigan, les iluminen en su discernimiento y que realmente María, Nuestra Buena Madre, sea su bendición. Muchas gracias.